Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Como cada jornada en Sembrando Satelital, el canal del campo, a esta hora compartimos información vinculada al sector en Mundo Agro. Estuvimos recientemente en la Exposición Rural de San Francisco, en donde hubo una voluntad enorme por parte de la sociedad rural de esa localidad del este provincial en Córdoba para recuperar la vieja gloria de las exposiciones rurales. Y uno de los temas en cuanto a este tipo de exposiciones tiene que ver efectivamente con los fierros. Una de las firmas que estuvo presente con aplicadores y con toda la maquinaria que está produciendo desde diversas localidades de Córdoba para el resto del mundo es precisamente Metalfor, con varios productos que presentaron en San Francisco y por supuesto con la impronta de una industria que, si bien no ha pasado en líneas generales el tema de la maquinaria por su mejor momento en el año 2012, sigue apostando al futuro. Jorge Armando de Metalfor habló con nosotros, nos comentaba qué maquinarias presentaron en San Francisco y por supuesto cuál es el horizonte, la expectativa para el año que viene. Elegiste prepararte para darle forma a tu futuro. Elegiste estudiar en San Francisco para llevar bien lejos tus ganas de crecer. Hoy estamos preparados para recibirte, con una excelente oferta educativa y con toda la infraestructura necesaria para que te sientas cómodo, para que puedas construir tu mejor futuro. Vení a estudiar a San Francisco. Te vas a sentir muy bien, como en tu casa, entre los tuyos. Polo Educativo, Municipalidad de San Francisco. Jorge Armando de la firma Metalfor, presente en la exposición de la Sociedad Rural de San Francisco. ¿Con qué producto? Nosotros trajimos en esta oportunidad una múltiple 3200 con botalón de 28 metros, que es la máquina que tenemos aquí atrás, con portapicos quíntuple, con un motor de EU6 de 140 caballos y con toda la tecnología de agricultura de precisión puesta en la máquina. Aparte trajimos un equipo de arrastre, que es un Future 3000, también con agricultura, con 25 metros de botalón, portapicos quíntuple, un equipo full.
y un carro de 4 toneladas, que es un carro de apoyo para la parte de servicio. Bien, con buenas expectativas en cuanto a los productores, aunque sabemos que no es un año sencillo en cuanto a la inversión en nueva maquinaria, Metalfor sigue apostando. Seguimos apostando, la verdad que hoy es el primer día, pasó gente, creemos y esperamos que venga más gente, tenemos líneas de crédito directo de fábrica con financiación a 4 años o a 2 años. Esto es lo más importante, ¿no? Sí, más toda la línea que tenemos a través de los bancos, convenio con Banco Provincia de Córdoba, 3 años, tasa fija y en pesos. Y Banco Nación, 8% tasas fijas en peso a 4 años. Bueno, la cuestión de la agricultura de precisión requiere que precisamente toda la tecnología esté estudiada para beneficiar y hacer las cosas más cómodas y productivas para el trabajador del campo. Sí, y nosotros contamos con todos esos productos y con todo lo que se necesita para agricultura de precisión. Bien, en este caso, quien no pueda observar en los productos de Metalfor en esta muestra, sabemos que hay otras maneras de contactarse con la compañía y con las concesionarias. Sí, Metalfor tiene una red de Servicap, que así se denomina, que son 27 en total en el país, más la fábrica que está en Marco Juárez, Noetinge, la fábrica de cosechadoras y la planta de Brasil. El año que viene genera más expectativas en cuanto a los nuevos productos que están esperando, obviamente, nuevos clientes. Sí, la verdad que sí, estamos contentos con lo que se está desarrollando, lo que se presentó en Agroactiva y en Expo Agro y Palermo, y esperamos presentar más productos. Hablando de aplicaciones, en un rato vamos a estar hablando del tema, precisamente de la mano de las jornadas de capacitación organizadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos en la Sociedad Rural de Jesús María. Fue uno de los temas que se trataron precisamente a la hora, por ejemplo, de cuestiones tan vitales en la técnica como, por ejemplo, la mezcla en las aplicaciones. Hablamos con un especialista, lo vemos tras la pausa, ya seguimos en Mundo Agro.